33 alumnos que iniciaron estudios en la Universidad de Murcia el curso pasado recibieron el 15 de septiembre un reconocimiento por haber alcanzado las calificaciones más altas en las pruebas de acceso. Estos estudiantes obtuvieron una beca patrocinada por Caja Mediterráneo, con la cual, en palabras del presidente del Consejo Territorial en Murcia de esta entidad, Ángel Martínez, se pretende conseguir un doble objetivo. Premiar el esfuerzo de los jóvenes por ofrecer lo mejor de sí mismos, contribuyendo a la generación de talento y, por otra, ayudar a la familia a que sus hijos puedan tener la mejor formación universitaria. Martínez confirmó al rector la voluntad de CAM para seguir colaborando con esta iniciativa en los próximos años. El acto celebrado en el hemiciclo de la Facultad de Letras contó también con la presencia del vicerrector de Extensión Universitaria, Guillermo Díaz, para quien reconocer la excelencia de estos alumnos es, ante todo, mantener un compromiso hacia el futuro. Vuestra capacidad y vuestra actitud demuestra que el futuro, en buena medida, se decidirá con vuestra forma de trabajar, con lo que vosotros aportéis. Y eso es tremendamente importante. Además, el vicerrector animó a los premiados a disfrutar de lo que aprenderán y, en general, de la vida universitaria. El coordinador con enseñanza secundaria de la institución, José Asensio, fue el encargado de llamar a los alumnos procedentes de diversas titulaciones universitarias para que recibieran un cheque con la ayuda económica y un diploma. Entre ellos figuraba el ganador de la primera Olimpiada Informática de la región de Murcia, Ángel Pina. En el evento quiso estar presente asimismo el director general de Universidades y Política Científica de la región, Eduardo Osuna. El representante del gobierno regional afirmó que, aunque el momento actual presenta dificultades, el proceso de Bolonia puede ser visto como una oportunidad para los estudiantes. Porque van a participar de una universidad nueva, una universidad más moderna, más competitiva, más internacionalizada. Vamos a poder moverse por este espacio y completar su formación en otros países, conociendo otras gentes y culturas. José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia, clausuró el acto recordando que el modelo docente está experimentando cambios para atenuar el choque que se produce en la transición del instituto a la universidad. También instó a los premiados a ser perseverantes en sus objetivos y a que procuren viajar al extranjero para continuar los estudios. La Jornada de Trabajo sobre el Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación y la Recuperación de la Economía de la Universidad de Murcia reunió en la Facultad de Informática a expertos de la industria y representantes de centros de investigación de rango nacional e internacional. Los organizadores del evento pretendían que estos especialistas mostraran qué factores tecnológicos pueden ser el motor de la transformación que está ocurriendo debido a la crisis. El Salón de Grados del Centro acogió la sesión inaugural del workshop, que abrió Antonio Gómez Escarmeta, catedrático del Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones. El profesor realizó un esbozo de los objetivos de la jornada, entre los que se encontraba la difusión del nuevo máster en informática, que agrupará todas las líneas de investigación de la facultad. No solamente difundir el máster, que obviamente es un objetivo, sino que también difundir en cierta medida cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son los ámbitos de la innovación en los que la Facultad de Informática está inmerso y que entendemos que pueden ayudar al tejido productivo regional concretamente y por extensión a otros ámbitos también, tanto nacional como internacional, a impulsar este cambio en el modelo productivo. En este sentido, la Facultad de Informática está realizando una apuesta clara por la transferencia de resultados y la innovación, frente a la tendencia que existe en algunos sectores a realizar una investigación muy básica, en palabras del decano del centro, José Manuel García. La inauguración oficial del evento corrió a cargo del vicerrector de Desarrollo Estratégico y Formación de la Universidad, Fernando Martín, quien aseguró que actualmente ya nadie duda de que las TIC sean una parte activa en el desarrollo de la economía. También destacó que en la búsqueda de la innovación, los grupos de investigación de la Facultad de Informática están a la cabeza. Tres grupos de los 10 que tenemos en informática, tres están dentro de los 25 de Selectio. Y esos tres, no tengo que decirlo, son del Departamento de Ingeniería de Información y las Comunicaciones. Son los tres que hay.
los beneficios de la sociedad de la información, la seguridad en las comunicaciones y el Internet del futuro fueron algunos de los temas de los que se habló en el workshop. La primera conferencia la pronunció Francisco Guirao, de la Dirección General de la Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea. Guirao detalló las metas que este organismo ha fijado para el año 2020, así como la estrategia para crecer y al mismo tiempo salir de la crisis. Que sea un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento que incluya a todos, que sea cohesionado en Europa, tanto a nivel, digamos, entre países como a nivel social, ¿no? Y entonces ese crecimiento, pues, al final debe trasladarse en un mayor empleo y una mayor cohesión social y territorial. El congreso celebrado el 16 de septiembre contó también con la participación de expertos de empresas punteras como Yahoo, Atos o Telefónica.